lindo. Yo, mira, yo. La Inés con mi tía Raquel. Esa es la señora de Isabel. Yo en el auto, ¿no ves? Sí, mira. Vengan a ver esto, pues si esto es lo que es. Ahí yo con risa, ¿no? Y la Inés en el auto, mira. Augusto, ¡oh! Mira, yo dándole comida a los pollos. Ahí mi mamá con mi hermanito chico que murió de los brazos. La Inés, ahí, mira todo, mira ese Cervantes cómo está de marinero, mira. Ahí y mira está, los autos, pues, estos autos, pues teníamos estos autos. ¿Dónde estaban ahí? ¿En qué playa? En, ¿cómo se llama? ¿Ventana? Ventana, por ventana, sí. No ve, ahí pasamos. Mira, ahí, ¡ay! Claro, toda la gente salía a la playa. Ahí está, mi tía Raquel, parece que... De paseo por la playa, pues no es con un grupo de juntos. Mi mamá está de la orilla, es mi mamá. Se bañaban separados. Mira los autos, mira. Oye, la novedad. De Don Servando, de mi papá y de otro señor, no sé quién. Mira, los autos, oye. Ahí estamos nosotros, ¿no ves? Con yo con mi. Ahí la salida de misa. No, esto era lo que faltaba, pues yo decía, si toda esa parte... Ahí está mi mamá conversando con... Ahí está la... Mira, Don Servando, mi suegro. Sí, esto era todo lo que... Mi mamá, oye, la Inés González. Ay. La salida del baño, pero... Mira, los traje de baño, ¿no? Que se los traje de baño. Los bikinis eran unos faldos. Mira, ahí está la... No ve, mira, si los, hasta los hombres tenían traje de baño completo, pues. Fíjate, no ven, mira. Nada de lucir. Yo decía, sí, eso es lo que falta, pues, sí, cuando bueno. Nosotros estábamos chicos. Pero ni lo vieron la niñita, pues me gustaría que lo vieran para que vieran cómo. ¿Y eso es ventana? La ventana. Con auto, con todo. Claro, las ventanas de esa. No existía refinería, no existía nada. Ahí está Don Servando de Yoki Blanco. Ahí está ayudándoles a pasar todos, a forzar para allá, a subirse arriba, para sacarse una fotografía arriba de eso, ¿no? Mira, todos ahí. ¿Quiénes son? Es amigos de mi papá, de mi... Hacían excursiones con toda la gente. Con amiga. Ahí va mi papá. Ahí está, claro, mi tía Raquel, la Inés González, la Albita. Ese es el Servando, por a una de las Larrañagas está ahí. Y todas las amigas y parientes. Mira, mira los trajes de baños completos, los hombres, pues si nadie se lucía. Mira, Don Servando. Es el auto de mi. Ahí va mi papá con otro a bañarse, ¿no? Estaba ahí el paseo de la juventud, pues, cuando se paseaban desde las tardes. Ahí está mi, la del medio y mi cuñada. La de anteojo. Esa es la casa que rentaba la familia González. Era la única casa que rentaba. La única casa. Y ahora, oye, puro, puro conventillero por los lados. La única casa con vista a la playa y todo. Pues, imagínate, te voy a decir. Siempre estaba igual. Esa playa es una maravilla. Sin la refinería. Mira, yo con el Lalo, mira, yo con el Lalo. No. Ahí está, mira, mi papá está aquí en este lado, ahí, en el lado izquierdo acá. Este, ese. Ay, qué entretenido ver todas estas cosas. Mira, mira cómo baila. Estarían bailando un Charleston. Ahí está. Uy, está ahí en mayos menores.
El de ahí está medio malo, pero... Ese es mi papá. De ahí que está con los brazos en el... No, se lo puedo recuperar tal vez. Este es un señor Benavides, creo. Sí, esto, mire, está, parece que estaba medio del paseo, estaba medio mareado. ¡Ay, mira, Servando, que era bueno! No, chiquitito. Y la fotografía de Guaguita. ¿Quién es él? Está bonita, Servando. ¿Quién es él? Sigue siendo el... No, está de chiquitito, chiquitito. ¿Y eso? ¿Qué parte del espíritu ahí? No, esto era lo que faltaba, porque sí, decía yo, si falta esto cuando estábamos chicos. Y lo alcanzaste a ver. ¿Pero tú, qué lugar es ese? Cuando yo estaba con risa. ¿Sí? ¿Qué lugar es? Ventanas también, ¿cierto? Servando, que era un paseo que tenía dos Servando con los amigos y tenía que llevar a Servando. Sí, andaba metido en todo Servando. ¿Pero dónde están ahí? Ahí está. Mira, en algún paseo por ahí que hicieron en la playa con algunos señores. Mira, ahí están jugando ahí. El de yo, que es mi papá. Don Servando. Ahí estamos todos chicos sentados ahí en el auto. Mi cuñada que estaba, la señora Alba, mi mamá, Augusto. Ahí viene. Este es la plaza de Quillota. Claro, la plaza antigua de Quillota. Eso debe ser en Valparaíso, seguramente, ¿no? Sí, me da la impresión. La señora Sara Larrañaga. Mira, fíjate. La señora. Esta es la casa de una. De... Este es el negocio que tenía don Servando en la Plaza Italia, el Salón Víctor. Tenía imprenta, librería. Todos los colegiales la conocían. En el Parque, el Salón Parque Italia. ¿Ah? En el Parque Italia en Valparaíso. En el Parque Italia en Valparaíso. En la misma esquina ahí de todo eso era de Don Servando. ¿Ese era lo del peito del Fra? ¿Ah? En el siglo XIX, yo creo. Criaderos de aves. Aquí venía mi papá también venía con la una prima de Servando, no me acuerdo cómo se llamaba. La salida de misa allá en Quillota. La salida de misa en Quillota. En Quillota, en la parroquia de Quillota. La plaza de Quillota. No hay nadie conocido por ahí. Mira los sombreritos, ¿ah? Esto es el año 1920. El paseo, enfrente de este paseo estaba la casa de los Valenzuela. Este es un pasito que no sé quién será. Qué sentador el gorro. Ahí está otro señor. Estos son en el estadio, ¿no? Porque están las galerías ahí. Y todos de sombrero, imagínate, todos los caballeros. A ver si de por ahí sale y ves, lo voy a ver. Esto es Viña entonces, esto es el Everton, ¿no? El partido del Everton. Están jugando. Claro. El famoso partido del Everton que se lo vendiera ahí, Jaime. El primer partido del Everton. El primero. Porque aquí debe se inauguró, aquí partió el equipo. Ahí están los sonrientes jugadores. El prototipo jugador chileno. ¿Quién lo fundó? Ives Beck. Todavía no sale. Un personaje que en inglés, descendiente inglés, que llegó con la colonia acá y el otro día salió justamente el que fueron los que dieron el origen al Everton. Él era casado con una hermana de la tía Maruja. Yeah. La hermana de la abuelita. Ese es mi papá. Mira el abuelito Eduardo. Mira, jovencito. Mira qué buen mozo. Se parece a Guillermo a él. Tiene un aire. Así se iba al estadio. Ha cambiado el tiempo. Y ahí hay un tren. Se vienen bajando un tren. ¿Esto es Quillota o...? No conozco a nadie de ahí.
Seguimos en Viña. ¿Esto era Viña, mamá? En Viña, claro. Ahí pasó Iber, pero entre los que estaban ahí, fíjate. Ahí, ese es Iber, Iber Black. El buen mozo. El famoso Iber. Mira que es Viña. Fundador del Everton. Iber Black. Colonia inglesa, no olvidar. Ahí está Iber, ¿no ve? A la derecha. Sí. Ahí está. Qué bueno son. No sé quién sería este señor de sombrero tan metido. Hacer un negocio, tienes razón. Son partidos de fútbol, nomás eso no tengo nada que ver yo. No sé quién sería este caballero. Seguramente directivo. Gol, no. ¿Y aquí? ¿Dónde es eso? Es en la piscina de allá, de hacían waterpolo. Pues. ¿Pero dónde? Ah, en Viña. En Viña. En Viña tiene que ser esto, sí. La waterpolo, ¿no es eso? Es lo más entretenido, son los trajes de baño que usaba. Y todos los trajes, todos los arregladitos, todas las señoras de... O sea, aquí le viene Charleston de fondo. Sí, esto sí que es Valparaíso. Esto es para, parece que en la plaza de allá de... Ah, la plaza Puerto. ¿De Viña? ¿De Viña de Quillota? Ahí vienen los matinderitos. Esta es en la plaza de Quillota. Claro. Mira, no es. Toda esa gente chica, no conozco a nadie, ¿no? Todas las señoras de sombrero. Todo muy elegante. Esto, ¿y eso que es en un parque? Eso que me acuerdo de... cómo se llama el parque, fíjate. ¿Pero dónde es? ¿En Viña o Quillota? ¿Sausalito? Viña, en Viña. Viña tiene que ser. Ah, pero eso tiene que ser el Sausalito, ¿no? Ah, que va a Urizar, creo que era en esos años, no sé. Eso tiene pinta como del parque Sausalito, ahora. ¿Sausalito? Sí, que es de Viña. ¿Y usted dice que se llamaba Urizar? Baburiza, creo que el parque Baburiza, allá en Valparaíso. No sé si Valparaíso viene, pero... A ver. A ver si conozco de alguien. Eso es Valparaíso, bueno. Mira allá el molo. Creo que también están intercaladas algunas fotografías de la película cuando mi papá estuvo en el norte. Entonces toma. Ahí está mi papá, claro, de Yokio. ¿Sí? Mira, por Dios. Jovencito el tipo. Sí, fue la cabrita. Sí, esto no sé de qué parte fue. Sí, cuando estaba, tuvo que viajar al norte, creo que él tomaba películas por allá. La cantidad de embarcaciones, ¿cacharon o no? No tengo idea dónde será, yo creo que eso es Valparaíso, ¿eh? Ay, aquí está. Ese que viene atrás, viejito, es mi abuelito, Bermecide Muñoz. Ese que está fumando. Mira, el papá de mi papá. El papá de su papá. El papá de mi papá. Recuerdo, ¿eh? O sea, tu tatarabuelo. Tu tatarabuelo. Ese era mi abuelo. ¿Y quién tenía una...? El abuelito, ahí los dos abuelos. Ah, ya. Ahí está, pero por la camioneta estos son bolivianos o peruanos, pues. Sí, deben estar en Tacna, no sé. ¿Qué tomó? ¿No? Es. ¿Por ahí? Sí, claro. Un viaje, claro, y tomó las películas estas. No sé, qué parte de, no sé si Bolivia o de Perú, una cosa así tomaba antes. Pero ¿cómo te digo, no? ¿Quién fue allá? ¿Quién estaba ahí? El abuelito Eduardo. Ah, él tuvo que ir al norte. Es que el abuelito Eduardo era ingeniero en minas. Cuando fue al norte. No, no era ingeniero en minas. Sí. Era contador. Era contador. Sí, mi mami el otro día dijo que era contador.
Contador auditor. Contador auditor. Se metió en la mina de sapo. ¿Qué estaba haciendo en la mina? El accidente lo tuve en una mina. ¿A qué accidente? Él murió en un accidente. Se murió en un derrumbe en una mina. Por eso yo pensé siempre que era ingeniero. Claro. Por eso nosotros creímos. Creo que no sé si es Bolivia o Perú, pero por la pinta. Es Bolivia, yo creo. Esto es Bolivia. Por la pinta. Por la pinta. Esto no, esto ya es. Volvimos a Chile, se nota, pues, oye. Los hombros. Chile, no sé. Ninguna india con un suelo. Qué malo. Esto puede ser triste por ella. Qué regia. Esa era. Esa yo creo que era. Dos semanas, ¿no? Como te digo, las películas así, tu imagen, no tengo idea. Carrera de caballo. Carrera de caballo. Al chino. Y eso es Viña también, ¿o no? Claro, es el Country Club, alguna cosa así de Viña, ¿no? Sporting, puede ser. Tengo. Él estaba tiritando el camarón. Marinerito, ese debe ser el del paraíso. Mira, mira cómo baila el marinerito. El marinerito. Y las mujeres de sombrero. Pero todavía no sale nadie de la familia, son películas así que tomaban al pasar por ahí. Sí, de mal gusto andar con el pelo al aire. Claro, lo que pasa es que estas eran unas películas cortas, muy chiquititas. No, no, esto no. Entonces las juntaron. Más adelante, puede ser Valparaíso, mira los cerros pelados. En orden, sí. Sincronizadas. Claro. Pero eran unas cintas chiquititas que las grababan en las máquinas. Pero esto es una maravilla porque se da uno cuenta de cómo era la época, cómo las costumbres, cómo se vestían. Aquí ya entonces el color. Ay, aquí está el elevador. Aquí está la Silvita. La Anita María. La Anita María. La Mónica estaba pololeando con el. Ahí está Juan Pablo. La Lili. Con el pololo de la época. El pololo de la Lili. La de rojo es la Silvia. La Silvita con el perrito. Mira, los dos perritos ahí. Y ya la Anita la pusieron los perros. Esta es la escuela naval. La escuela naval, un paseo que hacemos ahí, se pato tomamos fotografías, películas también, creo, sí. Parece que es la escuela naval. Sí, es la escuela naval. Pero esa era la salida de la casa cuando vivíamos en la verbena. Claro, la Anita que era chiquita. Y tan poquitito que salió ahí. Ahí también está. Ahí está la Lili. ¿Cuándo fuimos? La de rojo es la Lili. Claro, ahí estoy yo. La Silviña de la pollera amarilla. Ricardito, mira, Ricardito, chiquitito. Claro. Y yo con la Anita María, no ve. La Cecilia Palma. La Cecilia Palma. Arturo. Ahí está. Están los primos, ahí está Guido. Ahí está la Lili. Lili. La Mónica parece que. La Lili. ¿No ves? Sí, la Lili. Por el hielo soy yo. Ahí está el Arique. La Arique, pues. El perro de la Cecilia. El perro de la Cecilia regaló. Mira. Mi papá era el que tomaba esto. Mira, ahí está la Anita María con el menor de la. Me están cuenteando. Con el niñito menor. Ahí está la matuca. Me están cuenteando. Fernando era ese chiquitito, Fernandito. La obsesión de mi papi, lo oso. El osito. Estaba chiquitita y mira la Anita, pues ahí está, ¿no ves? La Anita María. Sí, no lo han visto también. Mira la Anita María, chiquitita, era tan mona. Mira tu cabecita, los crespitos. Qué niñita más linda. Muy preciosa. Esa niñita. Preciosa. Oye, ¿tus hijas no han visto esto? Eso es papudo, ¿no? No, Santiago en la verbena. Mi madre. La casa de la verbena. Queda por aquí cerca. Es linda, ¿no ve? Dale ya la florcita. Y ese era mi perro. Con el perrito sí, de la cinta. Siempre tenía un perro. ¿Cómo se llamaba ese perro? Ese se llamaba Pili. Mi madre. Mira, no, mi madre. Mi madre Lola. Es que bien, mi madre. La Mónica. La Mónica. Sale tan blanca esta perrita. Mira, Anita con un tremendo hito, por Dios. Con un oso. Aquí estamos en la calle, claro. Mira, la Jacqueline. Esa era la Jacqueline y un oso. Ahí se cayó. ¡Uy, ay, ay! Ricardito no sale, Ricardito. Ya va a salir. Ahí está. Yo, jovencito. Ricardito, mira, chiquitito, Ricardito.
la Anita tan linda, con su crespito, ella tan linda. Ahí está Ricardito sapeando. Está vigilando la Anita. Ahí está la Mónica. Vigilando. Mira el pelo rubio que tenía la Mónica, si era casi blanco. Y era una filopata. Súper gris. Sí. Ahí está la tía Mena, yo, Ibe está por allá. Dieguito, pues mira Diego. Dieguito. Qué bonito. Ahí está la mamá de la mamá de la Silvia. Ibe es mi primo. Le hizo la fiesta a los papás, claro. Y ese es el papá de Diego. Mira la Esteba corriendo con su pelota. Con una pelota, siempre con una pelota. Ahí vengo yo con mi Guillermo, ¿no? Guillermo, la Silvia. Ese flaco. Y la Silvia con un pelito cuesta. La Silvia abrazada a los perros. Y Ricardinho, Ricardín. Y Arturo con la Mónica. Ah, no, ahí estoy yo con la. Atrás está la Lili. Guillermo está Ricardito. Tanto hijo. La madre. Y el niñito que se está comiendo la rosa. Mira, mira el cabo. Se va subiendo por la ventana para el segundo piso. Ay, Dios mío, señor. No se cree hombre araña. Mira por allí. Y arriba está. Ahí está la Lili con el pololo de la época. Ay, la saco con su pololo. Yo no veo así. La Silvita, Ricardo. Ahí está la Lili. Y el oso. Ricardo. Siempre un oso. En esta familia siempre hay un oso. Ahí vivo yo con la madre. Mira, el padre con la madre. El padre que tú no conociste, Claudita. Ese era mi el padre. El abuelo, ¿es tú? Ah, toma joven ahí, pero es la Anita. Anita Pilía. Qué lindo andaba con pañales. Ella andaba con pañales, por eso está tan gordita. Tan gordita. Sí. Y con faldita. ¿Qué tendría ahí? Ahí está la Lucy. Mira la Lucy, sí, cómo era delgadita. La tía Lucy era delgada. Tío Lalo también. O sea, delgada, Lalo. Relativamente. Pero yo con la Anita no es, con la Anita de María de Paseo. Ahí está Lalo, es mi hermano. El tío Lalo y la tía Lucy, harto más delgadito. Mami fumando. Y yo fumaba en ese tiempo. Se lo fumaba. Todo. Para... Mira, la Lucy. Ahí está el él era el camarógrafo que se volvió loco en ese minuto. Pero siempre de mano atrás. Ahí no sé en qué parte fuimos a dar un paseo con Lalo y la Lucy y ahí con Anita María. Ella, la Anita María, caminaba por todos lados, muy independiente de todo. Le ven las en agua. ¡Ay, la Lili jugando con la nieve! Ese día que nevó. Mira, mira cómo estaba la nieve, oye. Si en ese día nevó, pero mira. Aquí la Anita María la tiene en brazo, ¿no ves? Con el uniforme del colegio. Se cuadra más arriba. Así barreando. Ahí cuando vivíamos en la verbena. En esa casa del fondo allá vivíamos. No, no en estas de los lados, sino que al fondo. La casa era grande. Un pasaje igual que este, pero más grande. Eso mira, mira la cómo calle. Estaba la calle, todo. Si nevó, pero en una forma tremenda. Qué bonito tu gorrito, Lili. De haber sido tuyo, como lo puse. No ve cuando tenía su ponchito y su gorrito ahí, pero bien amigadita. Con nieve todo y andábamos bien como peladas, con unos calcetines. Y la Silviña. Ahí, observando, sacaba a jugar a la nieve cuando llegaba, la sacaba en auto. Pues mira, mira cómo pelear con la nieve. La Lili, mira cómo. Tirando. Con la Silvia Jerez y el Cookie, ¿te acuerdas? El Cookie la de ahí. Anita María no quiere jugar con nieve. Está tan chiquitita. ¿Cuánto tendría la Anita ahí? ¿Dos años? Menos. ¿Un año y medio? No, ah, anda muy bien. Es que tiene que haber tenido unos dos años, una cosa, una no, una dos años. La mira la Silvia, como no tira nieve. Mira. La gran pelea. Ahí está la. La amarilla es otra. Mira, tirándole el hilo. Mira la Silvia, le tira el pelotón de nieve al Cookie. Está ahí el Ricardo. El Ricardo con su amigo. Ricardo con el Cookie jugando con la nieve. Esta es la graduación. Ahí la graduación de la Lili. La graduación de la Lili en el liceo. Año 60, Brasil. Cállate la graduación. Año 60, época de. ¿Qué es lo que viene esa época? No, no era el 60, era el 62. 68 de marzo. Ya, bueno, 68. Si yo nací en 65.
Borren eso. Toda solemne. El 67, 68. Ahí viene la Lili. Ahí viene la Lili. Por el moño. Mira, ahí a la izquierda está. Ahí está la Lili. Mira, ¿no? La, esa Lili, la Lili. Mira, modelo, qué bonita. La Lili es todo. Mira, si está bonita. Regia la Lili. Se luce, mi sí, Lili. Sí, con todo su curso. Mira que yo le podía mostrar esta película a algunas compañeras. Sí, ¿no? Compañeras de curso. Tu amiga Kenia. Está aquí, ¿o no? No sé, yo sabes que no distingo ni una cara. No, yo tampoco. Ni siquiera sabría que era yo. La graduación de la Lili. Ahí estuviste con... ¿Quién estuviste tú? ¿Que la que estaba vecina? ¿O era la Lili la que era compañera? No, pues no. Mira, ahí está la Anita Varía. ¿No? Llegó el verano. La Jacqueline, esa es la Jacqueline. ¿La Jacqueline Jenkins? Ah, no, la Jacqueline. En la graduación. No. La Jacqueline Jenkins. Mira, con la muñeca, ella va jugando, ¿no ves? Era el verano eso. Allá este es un paseo que hizo la Cecilia con Guido. Y convidaron a Lucho, creo, claro. Porque andan con el perro, con la Ike. No sé dónde que había venido a pasear y se lo convidaron. Sí. ¿Y esa imagen en blanco y negro que salían bañándose en una playa? ¿Dónde están? Deben estar en otro. ¿En otro? Hay otro. Una parte. ¿Hay tres? Sí, una playa, fíjate que sin nada de gente, no sé quién sea, ¿por qué parte sería? A no ser que esté más adelante acá. Puede ser pegado. Sería una burra. Ese nos falta. El picnic. Ahí está Patricio, Palma, hola Cecilia. Uy, qué linda. Mónica, la Mónica, la Mónica, ¿y eso aquí en Arturo Medina? Arturo Medina, más sí. Arriba. Qué increíble. Mira, la frente estaba todo. Mira, pues estaban haciendo las casas del frente, ¿no ves? Estaba todo en construcción porque cuando ese llegamos casi nosotros cuando recién era... llegamos, pues no, esta era la casa de nosotros. Madre mía, y mi madre esperando un guagua. Eran unos peladeros. Ahí estaba esperando a Ricardo. Claro, ahí en ese minuto tuve haber sido yo la más chica. Claro. Ahí tenía Ricardo, Noel, el auto y todo. Tenía Ricardo y la Anita ya nació cuando estábamos en la otra casa. Así, mira, no, con él. Ricardo. Ese era nuestro conejito. Mira, ¿esa es la Silvita? Esa soy yo. Dándole cariño al conejito. Ahí está Lucho. Y la Lili está ahí. La Lili haciéndole cariño al conejito, está con ella. Ahí está todo corriendo hacia el conejo. Échate los delantales. Mira la Silvita, ella, ella el conejito. Sí, se usaba antes, con moño, delantal. El Lucho. Y el Lucho. Claro. La Lili regaló. La firmaban una tinaja que tenía en el jardín yo. Claro. Ahí está la Silvita, está no ve. Hasta ese momento. Mira. Estaba tomando una mamaderita, viene la Silvita. Ahí tomándose la mamadera. Así. Que échate el auto de Arceo del año. No, pero en la otra parte tiene un auto más viejo. La ahí otra parte. Lo, sí, ahí no está lo de eso. La... No sale aquí de esa parte. Debe yo ser en otra de las puede grabación. Ser la quinta normal, la quinta ¿no? Normal. Sí, no. Cuando era un paseo sí, yo creo que eso es quinta normal. No. Sí, no sé. Es la quinta normal. Sí, por la quinta normal, ¿no ves que el trencito? El trencito de la quinta normal. Quinta normal y el paseo de arriba del trencito. Y en los botes. Arriba del trencito toda la gente. Ahí están, ¿lo ves? Ahí están sentados en él. ¿Qué era esto? Pucha, mira el auto. Debe ser los 50. En ese grupo de ahí. Por ahí. Ah, y ahí están con la Rebeca. Con la.
Ahí está la enquillota en la casa de mi suegro. Está en Palma, pues el papá de los Palmas. Mira, cosa más linda la Lili con delantoncito. Mira, mira, mira. Mira, mira. La Lili, mira, la Lili cómo baila. ¡Ay, la Lili le encanta bailar! Y ahí, ahí está Sergio Alfredo. Ahí está mi abuelo, suegro, el papá y la mamá de Servando. Y mi abuelo por parte de mi papá. Claro. Don Servando con la señora Alma. En Quillota. En Quillota. Aquí estamos en la casa de la Inés González. Ahí está esa guaguita, creo. Espérate, ¿cuál de las tiene que haber sido? Ay, no. Mira, todos chiquititos. Lucho, el que está abajo. Y ahora está allá en Rinconada. Rinconada de Silva, el fondo de mi suegro. El fondo en esa época de mi abuelito. Ahí es donde jugaban todos, ahí, qué sé yo, en los parronales, las arboledas y todas las cosas. Esa era la parte de atrás de la casa, ¿no? Donde estaban los corrales y todas las cosas. De la... Ahí está la arriba de uno de los... De la estrilladora, no sé qué cosa. Mira, todos arriba. Ahí están todos los González Palma y los Palma. La Mónica, la Lili. Palma González, ahí la Cecilia. La Marcela. La Mónica. La Mónica, miren, todos. La Mónica, la Marcela. Sergio, Alfredo, Carlos, Lucho. Ahí están todos también. En el campo es esto, claro, afuera en el corral. Sí, ahí están donde toman agua los caballos. Ay, ahora estamos de un paseo a la playa con los Ábalos. Mira, yo con pieza de ropa, bueno, esa que está en blanco. ¿Y qué playa era esto? ¿Quién es esa persona, chica? Mira, no me acuerdo cuál playa sería, oye. Ahí está el auto de Carlos Ábalos y el de nosotros. ¿No, no era Papudo? No. No era Papudo. No, si esta playa es más cerca de acá del... Locura, Ventana. Ahí está Servando. Papi, mira la cara de mi papi, todo se operó. Ahí están los niños Ábalos. Ahí está, en la casa, ¿no? En la arriba del auto, con la Silvita, con la Lili, con las banderas. 17 de septiembre. Sí, eso era un 18 de septiembre. El auto Servando. Esta es la terraza de la casa de nosotros. ¿Ese juego de terraza? Y acá estaba la piscina, sí. Más acá. ¿Este juego de terraza? ¿A dónde está? Ahí, este muro era la piscina. Ah, no, ya se fue. Se fue. Lo que pasa es que la piscina antes se hacían con muros para arriba. No ve, ahí está la piscina, no ve que estaba seca. Guillermo. Ahí está un pedazo de la piscina y Guillermo arreglándole la casa del perro, del conejo, no sé. Conejo. No me acuerdo cómo se llama. Mira, Lili Monopatina. La Silvita, mira. Estos arbolitos estaban como recién plantados, chiquititos, pero después eran árboles grandes. Ahí, ¿no ves? Esta es la parte de adelante de la casa. La Lili y la Silvita. Hasta los jardines han cambiado. Y con su osito, bueno, ella no lo va a hacer. Todo ordenadita, las calas, todo ordenadita. Ahora son diferentes las distribuciones. Ahí está la Mónica en la terraza. La terraza y el fondo de la pieza de nosotros estaba ahí dada la terraza. Eso era Arturo Medina. Y por ahí cerca vivían, en la cuadra siguiente vivían Trivelli, vivían los Elwin, el presidente Edwin, todo esto. Grandes personajes. Claro. Mira, la torre que sale, también vivía ahí en Arturo Medina. Sí. De la picha a la torre. Sí. Porque nadie tenía idea. Ahí está Guillermo. Ahí estoy yo. La madre. Ahí debe haber estado esperando a Ricardo. Y esta otra. Ah, este es un paseo de la oficina de Servando. En la oficina que trabajaba Servando, en la Caja Bancaria de Pensiones. Entonces, este es un paseo que tuvieron todo el personal. Están las chiquillas. Las chiquillas. Chiquillas del grupo.
oficina hay una galla Mírala, así. Mírala, pues, sí, está regia ahí. Siempre, ¿ah? Siempre en la oficina hay una galla así. Siempre. ¿Ve? Años 50, ese, pues 58. ¿Tú cuántos años tenías ahí, Lili? En esa pero película, no sé, yo. ¿No? Ay, ahí la ven a pescar, me tiro de ahí, están bailando. Tango. Y paseos. Ya esta gente era trabajada en la caja bancaria, pues fíjate, mira. Habría que decir que hoy día no existe la caja. ¿No existe? No, pues no existe. Fíjate. En el gobierno, en unos años atrás. Se murió la caja. Un paseo. Ay, pero esa parte donde están, no sé si de la otra parte. Señor Mandiola. Tal vez cuando mi papá empezó a trabajar en la caja bancaria, sería la caja bancaria de pensiones. Sí, eso. Que no te fuiste y no fuiste. Ah, yo me quedé atrás. Entonces el bando no sale porque era el que tomó la película, pues. Ahí estamos nosotros en Quillota nuevamente, a ver. Ahí está. Todo, pues. Mira, ahí está Palma. Ahí la Marcela, la Cecilia. A ver. Yo diría que esa que está adelante debo ser yo y la que está al lado de la Lili. Pues tu traje, tu traje con las guardas griegas. La Lili con su moñito. La Marcela. Con unos 7 años, 8 años. Volvimos a Santiago a la casa. Otra vez de estado de Santiago. Y ahí está ese. Ahí está con este Oscarito. El pololo en la silla. El Oscar Calevarino. Era un vecino. Mira lo bonito. Era un vecino, pues. Ahí es Osvaldo Larrañaga y ahí está mi mamá. ¿Dónde? Ahí viene la abuelita. ¿Cuál? Anita. Es que le da todo el sombra en la cara, pues. La del medio, ahí le va a dar. Esa. Que le dio el sol. La abuelita Anita. Ahí está mi mamá atrás de mío. Yo con cuello blanco y mi mamá atrás. La Inés Jiménez. Y ese chiquitito que se ve. Una prima. Ah, sí, ahí viene mi mamá, ¿no? Esa con atrás, con cuello blanco chica, grande, sí. Está ahora está la Lili con una primera comunión de una amiguita. De una vecina. Esta con ella, con su moñito blanco, ¿no? Ahí está la bella, la Lili. La niñita hizo la primera comunión. Seguramente eran de. En la casa de los Mason. Vestido, pero yo era la única de oscuro. Sí, tú estás de oscurito. Y negro. Estás de oscurito. ¿Te acuerdas la casa de la formación de Mason? Claro, pueden decir. O sea, no, creo que es de tal del blanco. No. O sea, yo no. Ahí va la niña saltando. Todas son lindas. Todos jugando, ¿no ve? Hasta la más chiquitita la llevan jugando ahí. La Lili va ahí, la segunda. Dalil con su vestidito azul. Una bailarina total. Ese es el espumado que tiene. Pero esa parte antigua no sale, fíjate ahora, o estará en otro. Se pueden ir más adelante. ¿Dónde estamos nosotros, está chicos? Claro que está súper desordenado. A lo mejor está a continuación de esto. Ahí. Serena, sí, ah, este era parece Serena. Un regimiento para ese que no sé. Este si fue un viaje que hizo usted, mamá. ¿En qué parte? Claro, con el. Por el tío Augusto y la tía Marita. Bueno, ahí van a aparecer. Y el abuelito. Sí, parece que un paseo que hicimos con Augusto y la Marita, la Serena. Ahí está el auto. El auto con visera. Sí, tenía una visera. Elliot Ness. Sí. Al sol. Se va a ¿ahí dónde estaremos? Precioso, los Ford Tepo. Sí, saliendo. Sí. Ustedes no hacían esto. En la película, sí, pero no en esa época, era mucho después. No. Claro, ahí estamos. En la esa es la Serena. No te sé. El pañuelo de la dama. Tipo artista de cine, esos pañuelos italianos, ¿cachai? De la dama. Claro.
No sé quién es, pero... La tía Marita. ¿La tía Marita? Sí. Claro, ya habían cambiado los sombreros por los pañuelos. Claro, sí, y ya andaba la señora con pantalones, claro, ya no andaba con falda, ya podían salir con pantalones claro. De paseo. Pero solamente de paseo al campo o a la playa, porque en la ciudad no. Esto era más bien con pantalones claro. De visita. Ahí viene mi madre, ahí viene, de pañuelo, sí. También. Ahí viene el tío Augusto. Pañuelo, ya de gusto con la Marita. Y de pantalones. Y todos los autos negros. No había nada. Y atrás viene dos semanas. No, bueno, yo voy para allá. Ah, de mira que este. Mira que era delgado. Mi madre. Y allá viene mi abuelito, al fondo viene el abuelito Servando. Al fondo viene don Servando. Tío Augusto no tenía nada de mala pinta. Nada. No. Tenía pintoresco. O sea, no pintoresco. Pintoso. Pintoso. La Serena. Pinto, la Serena. Mira, y todo desocupado, ahora está lleno de edificios, eso todo, la avenida del mar. Impresionante. Claro que esto es en 50 años. Más, más, tal vez. No, porque es color. No sé qué parte de algo mineral, no sé qué cosa era lo que estaban enfocando aquí. Latero. ¿No se veía chiquitito? Va a salir de fondo la estufa, el motor. Los gritos de la niñita. Están pero jugando bueno. Póker la niñita, están tomando unos copetes en la pieza de Jaime. ¿De aquí volvimos a dónde? Seguimos. Pasado nuevamente. ¿Esto es? No, seguimos en la Selena. Sí. O eso, tal vez por más al norte. No. Ese señor era mi jefe, ¿te acuerdas que era amigo de Ah, ya, ya, esto cuando Peña. Fueron allá al norte. Don Hugo Peña. ¿Te acuerdas? Don Hugo Peña. Que tuvieron, creo que en Tacna tuvieron, parece. ¿Cómo se llamaba tu jefe, Lili? Don Hugo Peña. Don Hugo Peña, claro. Que era amigo de mi papi. ¿De dónde eso? ¿Quién están ahí? Eso debe ser sí, Guillermo. Guillermo, claro. Es que sabes tú, Guillermo con uno de los Salas. Salá, eso. Con uno de los Salas, que era el compañero de colegio. Con el hermano de Arturo Salas. Con el hermano de Arturo Salas. Claro, porque esa vez iban a hacer un viaje de estudio y no lo hicieron. Entonces Servando dijo, mira, yo voy a ir al norte. Ah, y Salá le dijo, como era mismo se lo lleva, le dijo a mi chiquillo que quería irse con las ganas del viaje de estudio. Y ya está, pues yo te lo llevo. Así que partieron con... Con el niño Salá. Mira, y esta playa de tanto pajarraco. Sí, son como buitres eso. Pelícanos. Son pelícanos. Lleno buitres. Pero este debe ser un lugar como emblemático, porque... ¿Será el Morro Erika? No. Pues, no. Muy chico ese. No tengo, no. Mare, me da la sensación que no sé, pero no. No, y con el agua ahí no. ¿Qué será? A ver, ¿qué va a salir ahora? Sí, esto es Tobarica. Y Quique también, pues. Sí, podría ser. Deben haber tomado de varias partes cuando fueron al norte con... Con Guillermo y Salá. Capaz que sea Quique. Tanta casa planita nomás, ahora que están puros edificios por todos lados. ¿Y esto dónde será? No tengo idea. Zapa, no tengo idea.
También en el norte de ser. Pero aquí falta Guillermo. Guillermo tiene que contar esta parte. Alguien dijo que era así. Claro que Guillermo, como salió conservando ahí para el norte. ¿De qué hierro? Claro, Guillermo tiene que hacer un relato de quién es. Hay que tomar tanta fotografía de los mares. Y esto es Iquique, yo creo, ¿ah? Que es Iquique. Yo creo que es Iquique. Tanto barco, imagínate, tanto pesquero. Y aquí. Y hasta ahora nos trasladamos. Ese avión del abuelito. Ahora vamos a volar. Cero. Ay, señor, esta parte sí que no tengo idea de la película que estoy observando, no tengo la menor idea. Puede haber sido Cerrillo, ¿no? Ah, este es un desfile en el norte también. Sí. Les tocó un día patrio por allá, parece. Sí. Debe ser Iquique. Sí, esto debe ser todo el mismo viaje. Los salares. Hostería. Toco. Bonao. ¿Bonao? No sé. Yo. Toco Quillo. El viaje del norte de Arce. Ah, puede ser. Claro. ¿Qué puede ser eso? Pero es que esto es muy norte. ¿Ah? Esto es muy norte. Creo que estas son estas ciudades que están deshabitadas, ¿cómo se llama? Victoria, todas esas cuestiones. Doña Elena, todo está abandonado, debe ser. Está todo abandonado. ¿Es que tiene nombre en inglés? Salitreras. ¿Dónde estaban estos? ¿Cómo se me dice que tiene nombre en inglés? ¿Que están en el norte abandonado? Hammerstone. Por ahí puede ser esto, ¿o no? Sí. Ups. Calinas. Del Loril. A ver, ¿dónde está esto? Esto es Papudo. Sí. Pero ahí está el momento. Pero ahí está mi primera auto. El auto de la Silvia. Ahí estoy yo corriendo. Sí. Claro, el Papudo, cuando íbamos allá. ¿No ves? Mi mami, po. El chiquitito es Jaime. La tía Maruja. La tía Maruja. La Lili con la Ita en brazo. Yo sí, soy yo con la Ita en brazo. ¿Y ahí está Jaime? Sí. Ahí está tú. Ese es Jaime. Ahí está tú. Sí, todo chiquitito. Esa es la caleta que había de Papudo. Esto hacía falta, ¿no ves? Esto era... Uy, esta Bolivia tiene 27 años, pues si Jaime la Lili con la Ita. Con Jaime y con la Ita. Corriendo. Esa la tomó. ¿Y por qué? Ahí va la Ahí van a la playa. Ahí vas tú. La Ita. La Lili con la Ita, con la Ita, parece, claro. Sí. La Ita guaguita iba con Jaimito a la playa. A la agüita. Pucha, mira, el pelo lo tenía, pero rubio, Jaimito. ¿Tú la habías visto esta foto, Claudita, esta película? Y le está colgando. Le está colgando. Jaime un loco, un recotín. ¿Cómo se llama para decir Laita? Y Laita chiquitita. Un recotín. El niñito. Mira qué grande. Ahí está Jaimito, Quería ir más a la agüita, parece que escuchó. ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué se... Ahí está el Zoe. Ahí está Jaimito, mira qué chiquitito cuando íbamos a... ¿Y quién? Jaimito.
la isla guaguita, chiquita. Chiquita, debe haber tenido meses ahí. Claro. Siempre que andan colgando, ahí no caminan. Ah, sí camina. Ah, no. Vamos, tía Lili, vamos al agua, tía Lili. Ya, quiere ir a la agüita él, que él quiere ir a la agüita, ya quiere ir a la agüita, ¿no? Ya, todo otra vez a la agüita. Tan bonito, Charlita. Ah, pura cachetada, pero comía. Pero si la estábamos al palo. ¿Por qué estamos la yo y la tía Maruja parece que está sí, la tía Maruja es mi mami, ahí está. Y ahí viene Jimmy. ¿Qué filmaba esto? Mi papá. ¿O Carlos? Yo creo que mi papá pudo haber estado Carlos. Sí, yo creo que Carlos. Mi papá o Carlos. Y la tía Marujita. La Ita. La Ita, mira la Ita. La Ita. La Ita. La Ita. Ah, no, pues la Ita. La Ita, claro. No, le voy a pasar. La Ita creció. Claro, la Ita. La Ita, ¿no ves? Ahí estamos en Arturo Medina, pues no es cierto. No, estoy no, otra onda. Esto ya debe ser de Simón Bolívar. Claro, o sea, de capaz aquí, que sea aquí mismo, claro, aquí mismo. Pues, pero sí, cuando no había reja afuera. Claro, la casa está para este otro lado. Es aquí mismo. A ver, sí. Sí, cuando se dé vuelta va a aparecer la casa. Porque me parece que ahí es donde sale la entrada. Ah. Pero debe ser pegado este nomás. ¿No? ¿Qué le pasará a la película? Se traga, se, con el llegó tiempo una se invasión así. Soviética. Eso tiene que haber sido. La fiesta, la claro. Ricardo, Ricardo al lado del normal de ese puesto. Ve de exposición de auto. Por supuesto, al lado del auto, Ricardo. Ricardo, mira Ricardo, ahí ahí van en ese avión. El avión andaba 2 por hora. Claro, ahí está la exposición. Esos eran los autos últimos que llegaban al. Que llegaban aquí a lo mejor a Chile algún día. Una modeloca. Los modelos de la FISA. La misa saliendo de Santa Marta. La Mónica y Arturo. Y no, no salió más. ¿Por qué estará así tan rara hoy? Está mejor el otro. Con el tiempo se pondrán así o que no tiene. Pero se pone. Ahí está un cifreo. Aquí, ¿dónde ahí está estamos? Carlos. Ahí va Carlos caminando allá. Claro. Bueno. ¿Será allá en el Rancagua? No sé. Ahí estoy yo. ¿Qué hago ahí? Mira sí. Que está. Sí, ahí tú eres. Soy yo. El camino es como de playa. Eso es Algarrobo. No, eso es Arica. En Arica. Eso es Arica. Claro, cuando fuimos a Arica con... Esa era una amiga de Lucho, mi mami, sí. Esto es Arica. Arica fue. Esto fue de haber sido... 1982, 1981, por ahí. Mira mi papi. Claro. A ver. Sí. Sí. Y Lucho. Una amiga de Lucho. Una señora mayorcita para Lucho, digámoslo. Esa era su amiga. ¿Qué le caía que no me atendía? Y ahí va mi padre, feliz del brazo de la amiga Lucho. Ahí está el morro. Ahí está el morro, pon a ver payanita, ahí está el morro de Erika. Ahí está el morro. Ahí está. No, si no es 70, porque estoy yo ahí. Yo soy 81, 82, no es más. Ahí está mi madre bajando la escala.
Y esto es en Pica. En Pica, claro. Pasamos ahí ya eras una Lola tú ya. Claro. Debo haber tenido 15, 16, por ahí. Claro, y ese es el tío de Carlos. Los tíos la, que los tenían tíos. Pica. Claro. Claro, la, el tío. ¿Cómo se llama? Ítalo. Y la nena. Y la, esos son los papás tíos de la nena. Ahí está la Melita, claro. Claro. Y eso es Pelequén. Ay, Pelequén. Oye, ¿qué le pasará a la película? Porque la película se pondrá así tan rara. La Claudia y la Paula. La Claudia, la Claudia y la Martita. Y la Martita. Y la Martita, ¿no ves? ¿Y aquí? Y Lucho. Y mi mami. La Claudia. Yo diría que están en la verdad. No, se ve igual a la señora aquí. Marta. Esta es la casa, esta es tu casa. La Claudita. Claro. Aquí en esta, la parte, está, en esta parte. Sí, es tu casa. Claro. Okay. Y esta, está la casa y de, ese es Pablo, Pablo Ignacio. Pablo. En el pasaje. Ah, claro. Pablo, que antes de cuando el auto lo entraba. Y la Paulita se le arranca la pelota. Se ve más ancho, fíjate. Le fue la pelota y se nos la Paulita. Mira la Paulita, qué chiquitita. La Paulita y la Claudita chiquita. A ver. La Martita está ahí. Ay, claro, la del fondo es la casa. Claro, claro, ¿eh? Esta casa. Sí, está la Lili. Blanca. Esa soy yo. Sí, en ese tiempo estabas tú aquí. Claro, ese no es Pablo, ese es Ignacio. ¿Cuál? Ignacio es ese. Claro, ese es Nacho. Ignacio. Y Guillermo. Sí, Guillermo. Guillermo. Claro, tiene que haber sido cuando vinieron a Chile y la Mónica estaba esperando a Nacho. No, no, ¿será pues Pablo? Ese era Nacho ese. No, pues si Nacho es como a la Paulita. ¿Ves que ese y tú tenías un pello en esa época? Ese sí, rojo ese pello. Claro. ¿Viste este que está acá de espalda? Es Pablo y el que está allá. Pablo, ese es Pablo, ¿no? Ahí está Pablo. Ignacio. Ahí está Ignacio. Y ahí está la Paulita. Mira, todos chiquititos. Nachito, está bueno. Tenía con la Mónica la peinada con su chasquillita y su merenita, está bueno, ¿no? La Paulita. La Paulita. ¿Claudio? ¿Se fue? No sé. En ese tiempo todos eran de chas. ¿Quién está ahí? Ignacio. Mi madre. Claro, en esa época entonces mi mami vivía en la casa, en la primera casa, claro. Y tú vivías acá. Y ahí se le creó todavía hasta el 4316. Esta es la Mónica. Claro. ¿Con quién está con él? No, la Mónica está atrás, está la Lili, con Nacho. Ay, ya, la Lili tiene en brazos a Nachito. Uy, se ve como grande el espacio. Es que no había tanta vegetación, tanto. Esta era la casa del fondo, ¿no es cierto? Sí, mamá. Ahí está. Sí. Y detrás está Guillermo. Nos sacó la casa de nosotros, que está adelante. Ya. Vayan todos tomaditos en la mano, les dice. No, no le. No quiere tampoco. Y Pablito, tan chico que se ven todos. ¿Cuál es Pablo? Ese que salta más atrás. Ahí está Jaime. Ay, Jaime. Jaime cuando estaba aprendiendo a caminar. Andar. Mira, mira, no, mira, no, mira, no, despacito, no, con todo cuidado caminaba, no se caía. Cosa mal. Y su pelito, pero rubio, rubio, rubio. Mira que le pasó. No era un hábil jugador. 27 de fútbol, ¿no? Y más no, años atrás. No. Claramente no era su destino ser jugador de fútbol. Y ahí estaba la madre. La madre estaba ahí. La madre. Qué flaca. Yo, estaba lisa. Mira, sí, estaba iluminada con todo cuidado, ¿no? Sí, pelo lais. Pelo lais estaba yo. Ahí está tomando una papita, juguito. Está tomando un juguito, ¿no ves? Esa era la puerta aquí, en la puerta de la casa, de claro. Esta casa. Exactly. Mira, ah, Nico. Era tan lindo el llamito. La boca llena de jugo.
¿Ya tendría Jaimito ahí? Un año, dos meses. Aprendiendo recién a caminar, a dar pasito. Claro. O sea, 27 años y un poquito menos atrás. Cielos. ¿Qué se le ha pasado? ¿Eso es pato? Ahí va, rock. Pelota que eres, pues sí, la pelota que eres. Mira, mira esa pelota. Eso, mi arca. La tía Lili, bailando con el niño, con el nene. ¿Será con el tiempo que se ponen así las películas medias? ¿Qué pasó con esta grabación? Esto es en Papudo. Ahí estábamos en Papudo. Esto es en Papudo. Sí. Ahí está la tía Maruja. Estamos en la parte de atrás con un asado. La tía Maruja. Mónica. Ahí está. ¿No? Esta es la tía Maruja. Guillermo. ¿Quién más está por ahí? La Mónica. La Mónica, por ahí. Amar, están haciéndose los asados. Mira qué cosa. Siempre una tradición familiar. Bien rico el asado. La Mónica. La Lucho. Lucho, la cita. Lucho, con la cita están en los asados. Ahí estoy yo. Salud. Ahí está tú. Ahí está la Anita. Ahí está la Anita, pues ahí está la Anita. Ya están todos grandes, ahora están en los asados. Y Lucho está haciendo el asado. Guillermo hace salud. Guillermo hace salud y Lucho hace el asado. Guillermo, ¿quién más está por ahí? ¿La Mónica? ¿O no? No, no está la Mónica. La Mónica está ahí. Está Arturo. Arturo, yo. La Mónica. Debería salir Pablo. Sí, claro. Pero chico. Están más grandes. Y la Paula. No, y la Claudia. Arturo. Sí. ¿Y la Lili? Arturo, ¿cuándo participaba? De mi mamá. Y atrás mi papi, para atrás claro. Al lado mi mamá está. Ahí está la niña. ¿No soy yo? La tía Maruja. La tía Marujita. La tía Marujita, tan rica. Ricardo. Ricardo. Brooklyn. La Paula. Ahí está, la Paula. La Paulita. La foto para María Rica Martina. La Claudita. La Claudita tan chiquitita. Estamos todos allá, pues. No, ahí estamos, parece que acá. No, si eso es Papudo. Eso es Papudo. Bien, Papudo. Está bueno el asado, Está bueno el asado. Rico el asado ahí, está bueno. Dar le está poniendo un cintillo. La Marta está poniéndole un cintillo. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién llegó con esa camisa? Carlos. Carlos, sí, Carlos es el de la camisa. Carlos, sí. Flaco con pelo. Flaco con pelo, Guillermo. Si hasta Guillermo está flaco. Estamos todos flacos ahí. Y con patillas, Carlos. Mónica. La Mónica, mire el tremendo plato que lleva la Mónica. Ay, qué este Ricardo. Qué tiempos aquellos. Mira, están las caras. Nachito. Elina. Y Jaime. Y Jimmy. Jaime, y tal, con la llave de la manito, porque está tan chiquitito. ¿Quién más está por ahí? Ahí está Carlos. Mira, ahí está la Lili con Carlos. ¿Y el turno para comer, Ahí está la pizza. ¡Ah! Ahí está en el agua, no vaya. Mira, 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 Jaimito. Ahí se está mira, mira, conmigo. ¡Ufa! La esta parte. Es que le tenía miedo al agua, Jaime. Jaime le tenía miedo al agua. Estos eran los... ¿Viste que hace como...? Se está ahogando con la cuota, ¿viste? ¡Puta! ¿Quién la enseña y que se quita la cuota? Yo, estoy yo con él. Uno, dos, uno... Esa es la Anita. Sí. Bien batido. Bien batido. ¡Pobrecito! Ya está bueno. Después de la leche, ¿viste la tenía? Ay, ya, que pero era susto, ay. Era susto, porque no quería, ni me acuerdo de eso, sí. Ay, ya, entonces ya, era ya. Como para que, ya,
Ya, sienta. Ya. No quería sentar. No, pero sí lo quería. Ah, ya voy a jugar con el agüita. No, mira, ahí le gustó jugar con el agüita. Ya está. Ya su piscinita va a jugar en ese chiquitito. Mira qué cosa más rica. Le gustó, ¿no ves? Eso. Le gustó jugar con el agüita. Le gustó jugar con el agüita. Están las patas chicas. Pablo. Pablo. Uy. Se tragó todo el agua. Tú lo animaste bastante. Que no quería. Se no, quería. No quería sentarse para ir al agüita. Ahí se sentó, ¿no? Y le gustó jugar con el agua. Qué risa. De repente se agarra así y yo como... El niñito. Está feliz. Mira cómo está todo mojado. Es. Y todo el agua también. Se reía. Era. De nervio, güey. De puro nervio. Su primera aproximación así mojado. Uy, uy, uy. Tan rico el chiquitito. Le sacaron la camiseta ya. Listo. Quedó pilucho. Un guatoncito pilucho. ¡Ah! El llamito. ¡Qué felicidad! Y hace lo único. Hace todo el rato. La felicidad suprema. La Claudita. La Claudia con la Paulita. Mira esas matas de rosa, la quiero que era tan bonita también. Y este. Está, pero lanzado al agua. Está lanzado al agua. Está lanzado al agua. Ese huequito está precioso. Ya. Papudo. Para la playa. La Paulita. La Paulita. La Silviña. ¿Viña? Sí, la Lili. La balsa, ¿te acuerdas cuando llegamos la balsa? La balsa, la balsa, sí. La Silviña con Jimmy. El Ignacio. ¿Está Ignacio ahí? ¿A dónde? Ahí al lado de la Silvia. Está la Silvia con Jimmy. Ahí está. La Claudia está ahí también adelante. Esperando la ola. Viene la orillita. Siento que faltan las imágenes de la. Sí. Falta dos, ¿verdad? A no ser que está al final, pero... Puede ser. ¿Esa es la Claudita? Sí. Me acuerdo que cuando están más grandes, claro, Carlos Patricio y Guillermo, que eran más arriesgados, cuando un día... Había bandera roja que no se podían bañar, pues imagínate tú. Y ellos se fueron hasta la balsa, oye. Nosotros ese día habíamos ido a Viña. Siempre está corriendo. Y total, con esta prohibición de meterse al agua. ¿Y qué se metieron igual nomás? Está Ignacio. Nachito. ¿Y ahí quién viene? Este es Martín. Ah, esto Roberto, no, ese es Roberto. Ese era Roberto. Roberto es más chiquitito. Sí. Martín. No, ¿ves? Yo lo que digo yo, ¿por qué? Fíjate que se ponen así, será la... Con el tiempo que se echan a perder la... Creo que es la pegada entre una... Yo creo que está bien, pero... ¿Será eso que le pasa algo? ¿Por qué tanto?